friends of Foodie Channel TV. This is Vicila Bococo, and I came just from New York to the city of Alicante, a city in the Mediterranean, in the southeast of Spain. And I'm so happy to be here. You know why? Because we celebrated love. And everything in life is about love, and what better TV show to start with my role as ambassador as love. And here we have Jose Manuel Semper, who do beautiful desserts, and we're gonna have a dessert especially for St. Valentine's. And I'm gonna explain how we celebrate St. Valentine in Spain. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Hola. Encantado, Vicila, de poder compartir este tiempo contigo y para los telespectadores de Foodie Channel, cómo no. Bueno, pues es un placer. Además, tengo tanta suerte de que el primer programa que hago como embajadora sea con dulces, que es lo que me pierde en la vida. Ajá. Así estoy. Pero bueno, ¿qué vamos a preparar hoy? Bueno, la idea es concebir un producto para San Valentín, un postre que la gente pueda preparar en su casa, fácil, que sea atractivo a la vista y sobre todo pues los elementos más representativos que pueden ser para el Día de los Enamorados. Corazones, color rojo, un poquito las rosas y despertar esta magia que bueno, hemos preparado algo con una fruta un poco especial de la zona, que siempre ha sido símbolo del amor, así que es el momento de... Bueno, pues es una idea fantástica. Además, la fiesta de San Valentín se celebra de distintas maneras en cada país. En España la verdad es que es una fiesta muy reciente. De hecho, realmente es en el siglo XX cuando la fiesta de San Valentín empieza a celebrarse en casi todos los países de Europa. Pero es una tradición que empieza en el siglo III y os voy a contar por qué empieza la tradición de San Valentín. ¿Queréis saberlo? Estoy intrigado. Bueno, pues San Valentín era un cura que en Roma, cuando estaba el emperador Claudio III, impidió que los jóvenes se pudieran casar, porque pensaba que los jóvenes trabajan mucho mejor cuando son soldados en la guerra, cuando no están unidos a sus familias y no tienen nada que perder. Entonces prohibió los matrimonios entre los jóvenes y este cura, San Valentín, decidió casarlos en secreto. Cuando se enteraron, lo metieron en la cárcel, finalmente lo condenaron a muerte, pero antes de eso, como era el momento en que entraba el cristianismo en Roma, le pidieron que hiciera un milagro. Y había una niña llamada Julia a la que él le devolvió la vista porque era ciega. Y esta niña, cuando San Valentín murió en el 14 de febrero, plantó en su tumba un almendro. Por eso el almendro también es uno de los símbolos de amor y amistad duradera, que es también lo que celebramos en San Valentín. No solamente es el amor, también la amistad. Vamos a pasar a elaborar nuestra receta. Va a ser muy sencilla, la van a poder hacer fácilmente. Lo que tenemos de especial es un producto mediterráneo, español, que yo invito a que ustedes puedan probar. Seguramente está al alcance más fácil de lo que piensan. Y bueno, va a ver que los elementos son básicos, ¿eh? Con nuestra batidora, incluso una batidora manual, lo podemos elaborar en casa. Tenemos nuestros moldes preparados y después los ingredientes, que voy a pasar a nombrárselos. Tenemos huevos, tenemos azúcar, tenemos nuestro oro verde, aceite de oliva, tenemos leche, tenemos nuestra harina con un poco de baking powder y el toque final, que será el colorante rojo, para darle un toque más visual a nuestro postre. Paso el color del amor, ¿no? El color del amor, sin duda, la pasión, la pasión. Entonces vamos a empezar por los huevos. Y esto es importante que estén montando como aproximadamente unos 2 minutos. A velocidad media, no tenemos prisa, las cosas con amor hay que hacerlas siempre despacio. Bueno, Vicila, espero que estés atenta porque esto es un paso clave en la realización de nuestro postre. ¿Cuál es el siguiente paso? El azúcar, no te pueden quitar el azúcar a la vida. Que el azúcar es amor. Love is sweet. Para mí el azúcar es mi vida. Siendo pastelero no tengo por eso, por eso elegiste esta profesión, porque eres amoroso. Bueno, muchas gracias, no tanto como tú. Vamos a proceder a incorporar poquito a poquito, porque será lo que nos dé el resultado final, un buen volumen de nuestro bizcocho. ¿Qué tipo de textura buscas? Buscamos una textura que sea sobre todo espumosa, que hayamos incorporado un buen aire, porque después al añadir un ingrediente como es el aceite y la leche puede ser muy pesado, entonces toda la incorporación de aire la debemos de hacer junto con el azúcar. Y o sea, en el orden en el que cada uno de los ingredientes lo introduces tiene mucho que ver en tendrá lo que una determinación clave. Sí, esto es como el amor, hay que ser seguro lo que se hace en cada momento, porque si no tendrá un resultado distinto. Claro, es la alquimia de la cocina, que también es la misma la alquimia del amor, ¿no? Bueno, muchos paralelismos hasta este momento. Bueno, vamos a montar, es importante que esté como 2 minutos. Muy bien. Montaremos 2 minutos, bien, ahora enseñaremos el resultado a cámara también, porque el resto de la mezcla lo podremos hacer fuera de cámara. Muy bien.
Bueno, Visila, espero que hayas estado atenta, ¿eh? Porque ahora es un paso crucial en nuestra elaboración. No he perdido detalle, no te preocupes, me lo he apuntado todo. Muy bien, pues nada, vamos a seguir procediendo con nuestra elaboración. Ahora hemos dejado de batir nuestros huevos y hemos podido conseguir una textura bastante espumosa, nada parecido a lo que metimos en un principio. Es el momento de añadir nuestro tesoro. Te voy a ayudar yo, porque como tú me vas a ayudar a mí... ¿Confías en mí, de verdad? Desde luego, desde el primer momento. ¿Sabes que no he encendido mi cocina todavía en Nueva York? Porque esto de cocinar en Nueva York no se da, porque no tenemos estas características tan fantásticas. ¿Y esto qué es? Esto es aceite de oliva. Particularmente uno de mis preferidos, porque se trata de aceituna arbequina, es una de las más conocidas actualmente. ¿Y dónde se produce? Sobre todo en Andalucía. Pero este que hemos utilizado para nuestra elaboración, fantástico, ¿eh? Fantástico el aroma, ¿no? Maravilla. Sí. Esto no, ¿te atreverás a hacernos algo así? Sin duda. Con ingredientes así no se puede fallar. Bueno, puedes muy bien. En Foodie Channels estamos en todas partes. Sí. ¿Y cómo lo he hecho? Aquí poquito a poco, ¿no? Sí, poquito a poquito. Que no haya un gran contraste de densidades. Pero de todos modos también les puedo decir a nuestros participantes a través de la red del canal que si no pueden encontrar su aceite de oliva, pueden hacerlo con aceite de girasol, es totalmente compatible. No nos dará esos matices, incluso pueden mezclarlo, mitad aceite de oliva, mitad aceite de girasol. La verdad es que tiene un olor fantástico. Sí, lástima que no puedan llegar ahí hasta los olores. Sí, hasta sí, qué casas. Pena, qué pena que no le esté saliendo, porque es que huele fenomenal. Ajá. Podemos ir un poco más deprisa, así, es perfecto. Muy bien. Si vienen, nos ha cambiado también el color, está nada parecido a lo que en un principio teníamos, ¿eh? Y ahora vamos a proceder con la leche. Como he visto que te has manejado como pez en el agua, te voy a seguir dando trabajo. Oye, qué bien. Verás cómo te dan ganas de enchufar la cocina en Nueva York. Me encanta esto de ser chef assistant. Fichada. Sin miedo. Es importante que la temperatura de la leche y el aceite esté por arriba de los 18 o 20 grados, ¿eh? Porque así no nos va a cortar los huevos. Ahora, oye, esto como parece facilísimo, la verdad es parece que... Parece fácil y es fácil. A tu lado todas las cosas son fáciles. ¿Veis, chicos, cómo no tiene nada que ver con nuestra primera mezcla? Y ahora ya, Visila, esto es una carrera. Te veo de pastelera. Venga, vamos a echar nuestra harina, pero esta vez sí que vamos a pasar a utilizar un batidor. Que lo tenemos todo preparado aquí, como no, para nuestros amigos. Adelante, por favor. Siempre con delicadeza, intentando mezclar de abajo arriba. Eso es. Si no tienen la suerte de contar con Visila para sus elaboraciones en casa, pues nada, esto también lo pueden hacer. Pues ya sabéis, vais a Foodie Channel y os ponéis el vídeo que va muy bien y aprendéis. Porque ya veo que se aprende muy rápido, ¿eh? Es muy fácil. Muy sencillo, de lo más sencillito para elaborar en casa, para que nos dé tiempo para comprar las rosas y los chocolates y demás presentes que se nos merece nuestro pareja. Oye, una cosa, ¿tú qué relación tienes con París? Porque sé que tienes una relación muy especial con París, ¿no? Bueno, París. La ciudad del amor. Hola, la, mon chéri. Mon amour, ¿eh? Sí, bueno, París y toda Francia, al fin y al cabo, está vinculada con la gastronomía y con la pastelería en concreto, ¿no? Los grandes chefs mundiales siempre salen de París. Nombres como Christophe Michalak o Pierre Hermé. Paul Bocuse también. Paul Bocuse es un grande entre los grandes, ¿no? Pero a estos niveles, ¿cómo se puede llegar a valorar quién es el más grande de otros, ¿no? Entonces, sobre todo, respeto por cualquier profesional que trabaja en este gremio y seguramente tiene muchas ganas de hacer las cosas bien. ¿Y cuál fue tu inspiración? Mi inspiración, obviamente, para un postre enamorado, como no, es mi mujer. O sea, es el amor de mi vida. Puede ser mi mamá, puede ser mi hijo, pero en este caso siempre es mi mujer, ¿no? Esto... Oye, qué suerte tiene. Bueno, ella o yo. Los dos. Bueno, vamos a pasar, hablando de pasión, al rojo, que va a ser el que nos dé un detalle para nuestro bizcocho, que puede ser también optativo. En este caso lo hemos hecho, pero si algún día quieren recurrir a hacer este bizcocho para otros eventos, pues que sepan que pueden prescindir del colorante. ¿Eh? Si me ayudas, por favor. Claro que sí. Para San Patrick's lo haremos en verde. ¿Sabes la fiesta de San Patrick's, la que es? En Irlanda. Bueno, los irlandeses, Irlanda, exacto. Tendríamos que buscar cervezas también, ¿verdad? Exacto, esa es la parte fundamental de la fiesta. No sé si tendremos pero este el color sol, verde. Visila. No sé si tendremos este sol, ¿eh? Allí, veremos. Porque al final, eso es verdad, que todas las fiestas del mundo se trasladan, porque tengo entendido que Halloween solamente se celebraba en Estados Unidos, pero ahora ya se hacen fiestas. Mucho furor, obviamente. Aquí ahora todos los niños están viniendo a la pastelería también a pedirnos caramelos. Y
bueno, lo de bueno. Treat and trick. Bueno, truco trato. Exactamente. Y bueno, la verdad es que este año sí que hemos notado que ha habido más visitas de niños y los padres acompañando a los niños, que lo deben de hacer, ¿eh? No dejar a... Pues como todo, como el amor, como lo que es la fiesta de Halloween, nosotros en Foodie Channel vamos a seguir pues un poco viendo todas las tradiciones, porque cada tradición y cada fiesta va acompañada siempre de algo de comer, ¿verdad? Sin duda. Hay una cultura gastronómica también basada en... De hecho, este postre está hecho para un santo, ¿no? Entonces, cualquier efecto que ha habido en la historia, cualquier anécdota, siempre va vinculado a un producto gastronómico, ¿eh? Además, también hay una serie de valores que tenemos en España, que son los valores tradicionales de la familia, y siempre nos gusta rodearnos de comer y de los buenos momentos se celebran en familia. ¿Qué voy a contar de las amas de casa españolas que se pasan tanto tiempo en la cocina, ¿no? Claro, es una pena que esta tradición se vaya perdiendo, ¿no? Sí, lo que debemos es ampliarla y hacérsela pasar a los hombres también. Vamos a pasar a echar nuestro bizcocho en los moldes y aproximadamente en un formato de 16x16 meteremos 300 gramos de bizcocho. Muy bien. En este caso, Visila, te voy a pedir que me ayudes solamente a decir stop. Ok. Cuando te parezca, por ejemplo. Stop. Muy bien, pues nada, yo creo que tiene un ojo medidor, ¿eh? Y en este vamos a hacer lo mismo, echaremos unos 300 gramos. Y si nos queda a todo el mundo la pasta igual que te ha quedado a ti, la mezcla está fantástica. Bueno, estoy seguro que sí, esto es muy fácil, ¿eh? Con esto, y ahora vamos a proceder. ¿Y cuándo empezaste a cocinar? Bueno, hace... Cocinar como tal, no soy un gran cocinero, de reconocerlo antes. No, pero la repostería es tu pasión. Sí, la repostería, bueno, desde los 15 años ya estuve metido entre batidores y hornos y ingredientes, ¿no? ¿Y cuál es tu especialidad? Porque todo el mundo tenemos una especialidad, ¿no? Bueno, estoy más cómodo en bollería en estos momentos, ¿no? A lo mejor el tema de croissant, todo el tema de la masa hojaldrada. Has nombrado la palabra mágica, croissant. Sí, sí. Eso debemos dejarlo para el desayuno de mañana. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Venís a diseñar con nosotros? Si quieres, Visila, mientras hablamos del tema de croissant, podemos guardar en el horno los bizcochitos. Muy bien, ok. Estamos pensando en una temperatura de unos 160-180 grados centígrados. Esto es importante que lo remarquemos porque... ¿Cuánto tiempo tendrán que estar en el horno? Unos 20 minutos, ¿eh? Esto siempre nos... Creo que 20 minutos podría aguantar, creo. Sí, bueno, ¿por qué no? Seguro que sí. La espera va a merecer la pena. Entonces, te voy a pedir colaboración. Ok, claro que sí. Atención, no te quemes ahora, por favor. Tendremos el horno calentito. Eso. ¿En qué parte del horno? Pues a media altura podemos ponerlo, ¿eh? Sin problema. Muy bien. Eso. Ya veis, chicos, qué arte tengo. Y ahora, lo urgente es esperar. Como aquí se trata de aprovechar el tiempo e ir en busca de nuestro producto final, vamos a pasar a elaborar nuestro cremoso, que será otro de los... piezas claves dentro de nuestro postre. Aprovechando que nuestro bizcocho está por terminar de hornear, va a ser una cosa rapidita y la vamos a hacer esta vez con el fuego. Pero si ustedes no tienen fuego, también lo pueden hacer en un microondas sin problema. ¿Y qué tenemos aquí? Pues los ingredientes son básicos, ¿eh? Son ingredientes que todo el mundo va a conocer. Se trata de nata, se trata de leche, yemas de huevo, que nos va a dar una untosidad a esta crema, azúcar, pero muy poquito azúcar, porque va a ser un cremoso de chocolate blanco. Y sabemos que el chocolate blanco... ¡Yummy, yummy! Muy fácil acertar contigo, ¿eh? Por lo que veo. Y entonces... Yo creo que, ¿sabes que se conquista por el estómago, verdad? Cierto. Pues ya me has conquistado. Pero solamente la mitad. Chocolate blanco y después tendremos puré de frambuesa, que esta vez no vamos a colorear, simplemente vamos a aprovechar el color de nuestra fruta natural. Ustedes no pueden encontrar el puré de frambuesa, pues les invito a que un cestillo de frambuesa y puedan licuar bien y tienen el mismo resultado. Esta vez lo hemos hecho por practicidad. Ingredientes un poco diferentes, hojas de gelatina. ¿Qué son las hojas de gelatina? Las hojas de gelatina son un colágeno que se debe hidratar antes con agua para que después pueda liberar con el calor, siempre por arriba de 40 grados. Y en la estructura final, que esta crema va a ser obligado que pase por frigorífico con un reposo de unas 3 horas, mientras nos ocuparemos de comprar la fruta, último detalle, montar la mesa, va a reposar en el frigorífico y la tendremos en perfecto estado. Si no tenemos hojas de gelatina, podemos sustituir un poquito con un poco más de chocolate blanco. No habría ningún problema. El chocolate blanco también le daría un poco más de textura. Le va a dar dureza, le va a aportar sabor, le va a dar cremosidad, junto con las yemas y el chocolate blanco. Muy bien. Bueno, vas a ver qué fácil es. Hoy la hago yo, pero mañana... la vas a hacer tú. Hombre, por supuesto. Muy bien. Y además, chicas, ya sabéis que para conquistar a vuestro chico tenéis que llevar algo como esto, que lo ha hecho mi querida amiga Amparo Chorda, que ya veis qué maravilla de delantal. O sea, yo ya cuando llegue a Nueva York, lo primero que voy a hacer, que ya San Valentín está muy cerca, nos faltan semanas,
pues preparar el mismo postre. ¿Qué te parece? ¿Te parece una idea? Me parece ideal, además. ¿Conquistaré? Sin el delantal no creo que sea posible. Yo creo que es que el delantal hace algo, ¿no? Me lo he de probar yo. Bueno, montaremos leche y nata, pondremos al fuego y ahora en este caso hoy las yemas las vamos a poner aparte junto con el azúcar. Esta elaboración se llama crema inglesa. Es un básico para acompañar generalmente todos los postres en restauración. Fue de las primeras salsas que llegaron a encontrarse en un plato. Vamos a decir que es una natilla o una crema pastelera un poco más ligera, porque como veis no tenemos ningún tipo de almidón. En el caso de harina o maicena podría ser el resultado por la crema pastelera. ¿Y la leche debe hervir? La leche y la nata deben hervir por un tema de higiene, ¿eh? Pero si nosotros utilizamos un producto fresco para consumir esa misma tarde, mi opinión es que mejor no lo calentemos, porque al calentar por arriba de 85 grados estaríamos perdiendo un poco de propiedades a nivel de ácidos y a nivel de sabor, ¿eh? Y intentaríamos que todos estos sabores quedaran dentro de nuestra crema. Vamos a echar las yemas en otro cacharro aparte y echaremos nuestro azúcar aparte. Ahora es importante mezclar, porque si no, no sé si sabrás, otra de las cosas visibles muy conocidas que tenemos en Alicante es el salazón. Antiguamente, cuéntame, ¿qué es esto? No sé. Salazón es una técnica o un producto generalmente de pescado, donde se cubre de sal, y entonces esta sal hace de extracción de los jugos y conseguimos conservar mucho más el producto. Entonces, generalmente al tener puerto, los pescadores utilizaban mucho estas técnicas para poder transportar alimentos con poco riesgo de que pudieran perecer, ¿no? Entonces, tanto el azúcar como la sal extraen la humedad del producto. Y en las yemas, lo que acaban haciendo es subirlas de temperatura y acaban quemándolas. Entonces, para evitar estos grumos, enseguida debemos de estar mezclando. Frente Foodie Channel TV. La verdad es que Alicante es una de las zonas de España con una tremenda tradición gastronómica, porque veo que además nacen muchísimos buenos chefs de este país, ¿no? Bueno, eso ha sido a raíz un poco de la gastronomía que se consolide a nivel nacional, pues la verdad es que la gente joven tiene más información y pierde esos miedos, ¿no?, a poder desarrollarse en un oficio o en una materia que antes no tenía la credibilidad que tiene, ¿no? Claro. Solamente estaba destinada muchas veces a la mujer en casa, ¿no? Y ahora se abren las puertas a nivel de canales como Foodie Channel, que abre las puertas a todo el mundo, pues también tenemos la posibilidad de acceder a otras líneas de inspiración o de trabajo que nos puedan dar continuidad a nuestro trabajo. Bueno, ya tenemos esta leche hirviendo justito, y la clave es que esté a 85 grados, que aquí es cuando nuestro huevo o nuestra yema va a empezar a coagular. Entonces, para que no se nos quede duro, digámoslo así, debemos de no pasar de 85 grados. Vamos a jugar con esta temperatura que teníamos en la leche y la nata aquí, y estamos hablando de unos 60 grados aproximadamente, que las personas que no tengan la posibilidad de hacerlo con el criterio profesional, pues siempre se pueden servir de un termómetro. ¿Sí? Basila, siempre la puedes. Eso. Un termómetro básico con un rango de 0 a 80 grados. Lo pueden. De 0 a 85, 90 grados. Lo pueden corroborar y así tenemos el éxito garantizado. Justo ahora podéis ver en cámara que está hirviendo, Basila. Sí. Vamos a echar nuestra yema de huevo. Y esto es lo que conseguiremos tener una textura sedosa, pero cuando se nos enfríe. Y el fuego muy lento, por lo que veo. El fuego muy despacito, que las cosas hay que hacerlas con amor, como nombrábamos antes, debe ser un ingrediente clave en nuestra vida, diría yo. La calma. Y además siempre tenemos que estar enamorados. Hay que enamorarse todos los días de todo lo que hacemos. Sí. Y así no nos falla nada. Bueno, como podéis ver, ya tenemos 85 grados. Y ahora es el momento de retirar del fuego. Y nos vamos a venir aquí. Y para asegurarnos una buena emulsión, nada mejor que una mini pyme. Vamos a apagar nuestro fuego. Así que. Fuego, fuego. El amor es fuego, pero no tanto. Aquí tenemos todos los ingredientes. No nos falta ni pasión, ni amor, ni fuego. Vale, ahora pasaremos con nuestras hojas de gelatina para apagar un poco el fuego este. Y a nuestro vaso de turbis. Ya tenemos nuestra prenatilla. Nos vamos a servir de nuestro puré de frambuesa y nos vamos a servir de nuestro chocolate blanco.
Que huele ¿Recordad? Estupendo este chocolate blanco. ¿Es casero? Estos son unas coberturas originales de la Costa de Marfil y que bueno, que aquí a dar de conocer que el chocolate blanco, la particularidad que tiene es que realmente los puristas del chocolate nos dirían que no es cacao, porque no tenemos la pasta de cacao, sino tenemos la manteca de cacao. Para la dieta, este es el enemigo más grande que hay, pero para el humor es el más grande. Nosotros, bueno, nosotros decidimos. No creemos en dietas. No, nosotros aquí tampoco. No, por supuesto que no. Nadie ha visto nunca a Visila comer chocolate blanco y llorar, o sea que puede ser una garantía de felicidad. Desde luego al chocolate no hay que decirle que no. En mi caso jamás. ¿Añadimos ¿Tú has visto la fruta del cacao? La fruta del cacao, una mazorca concretamente, ¿correcto? Ajá, está buenísima. Sí, hay que... Y este viene de Costa de Marfil y es la crema del cacao, ¿no? Ajá. Este es solamente... Estamos turbinando nuestra natilla con nuestro puré de frambuesa. Y ahora te voy a pedir que me ayudes. Vamos a recoger, que esto es importante, trabajar siempre limpio en pastelería, que no se nos olvide, para que tú me puedas facilitar el trabajo. Muy bien. Vamos a quitar este puré. Ahí. Venga, esto así despacito, ¿no? Sí, despacito. Siempre recordarlo. Nosotros turbinamos. Qué pinta tan buena tiene todo esto, ¿eh? Creo que está bien, perfecto. Sí, esto lo vamos a retirar. Y es importante que nuestra crema ahora repose en frigorífico. ¿Cuánto tiempo? Sí, pues en 3 horas la tenemos, lo tendremos perfecto, ¿eh? Podremos variar entre 3 horas, incluso preparar el día de antes, tanto nuestro bizcocho que está a punto de salir del horno como nuestra crema pueden estar en reposo de un día para otro, por si no nos queda tiempo con el trabajo o por las últimas compras, como recordábamos. O sea que no tienes excusa, Visila. Bueno, no tengo excusa, pero lo que sé que tengo es hambre. Y 3 horas de espera hasta que esté este manjar, no sé, me va a costar, ¿eh? Nuestra textura está perfecta. Me vas a acompañar hasta allí. Y la vamos a verter en nuestro cacharro. Para guardar en frigorífico. La verdad es que entre el calor, entre el color y ha quedado un color precioso. Y el sabor está, me tiene enamorado también. Un color muy pasional, ¿eh? Bueno, ahora debemos de tapar y lo guardaremos en ¿Cómo lo tapamos? Con un filo, incluso esperaríamos un poquito. ¿Y el papel albal funcionaría? Papel albal también, perfecto, sí, sin ningún problema. Muy bien, ¿te ayudo? Por favor. Y ahora, seguidamente, nos vamos a ver este bizcocho, Visila. Ah, es verdad, que ya se... A ver, espero que no se nos esté quemando. Estos olores me dan a mí garantías de que... Bueno, lo tenemos precioso, precioso. Está estupendo. Voy a cogerlo yo, si no te importa. Sí. Esto quema un montón, ¿no? Ah, bueno, justo liberamos la mesa, lo tenemos perfecto. Bueno, se puede ver. Bueno, esto no vamos a esperar, no sé. No, yo creo que nos vamos a meter mano ya, pero de lleno. Perfecto, pues nada. Y nos han salido preciosos, ¿eh? Muy bien, pues nada, ahora falta esperar. ¿Cómo y vamos le vamos a, preparar... a meter la crema? ¿Aquí dentro? Sí, o ahora vamos tenemos... a proceder. Vamos a esperar a que se nos enfríe un poquito. Ya estoy muy impaciente. Sí, nada, verás el resultado pronto. Y nos vamos a preparar los elementos de decoración, que en este caso hemos utilizado fresón, muy de la tierra también de España, fresa, que es más pequeñita, con mucho más sabor, y vamos a optar por unos frutos rojos también, completar con unas frambuesas y unos brotes, que están muy actuales. Todos los frutos de la pasión, ¿no? Desde luego, desde luego. Como estamos esperando a que nuestro bizcocho se enfríe, vamos a adelantar nuestro tiempo y vamos a preparar nuestra decoración. Como puedes ver aquí, ya tenemos agilizado el proceso y hemos conseguido unas fresas que hay muchísima diferencia con un fresón. Debemos de... El tamaño, ¿no? El tamaño sobre todo, y después a nivel aromático, la fresa, pese a ser pequeña, va a tener mucho más aporte de sabor que un fresón grande. Pero el fresón, tenemos sorpresa. Muy bien. Utilizamos unos pétalos de rosa, unos clásicos también del Día de los Enamorados. Hombre, claro, aquí tenemos todos los símbolos del amor. Porque mira, tenemos el corazón, vamos a hacer figuras de corazón. Ya me está adelantando tenemos la sorpresa. Tenemos las rosas, o sea que todo es amor. Por todos los costados. Una frambuesa, una cosa un poquito particular de España también son los brotes de mandarina. En plena época de mandarinas y naranjas, puedes ver que también huelen a mandarina estos campos. Huele fenomenal, ¿eh? Otra excusa para venir a España. Después tenemos unos con un nombre un poquito particular, sangre de toro, ¿está bien? ¿Cómo que sangre de toro? Es importante tener sangre de toro. Bueno, son unos brotes muy aromáticos también y con estos tonos color burdeos que nos van a aportar un poco de elegancia a nuestro producto final. Unos pistachos, que hemos aprovechado unos pistachos para cortarlos por la mitad para sacarle más brillo. Sí. Y después, como final, tenemos la granada.
La granada es el producto estrella de nuestro pollo. Y vamos a elegir una con unos tonos marrones bastante claros. ¿Y cómo se corta? Bueno, esto hay varias maneras de cortar. Mi recomendación es para no manchar mucho, porque al ser un jugo y sobre todo brillante y rojo, destaca, incluso nos puede dar el susto de que nos hemos cortado, ¿no? Entonces, bueno, un cuchillo pequeño y vamos a hacer 4 incisiones en cada cara de la granada, sin miedo a entrar en las pepitas. Nos debemos de asegurar, mira Visila qué jugo está sacando ya, esto es sinónimo de un producto de calidad, porque como podéis ver, cuando realmente uno abre una granada, se da cuenta de por qué es el símbolo del amor y la fecundidad, ¿verdad? O sea, esto oh, no, wow. No cuando uno abre este producto... Qué curioso, que nunca la había visto así. Y podemos ver todos los granos. Debemos de desprendernos de nuestras pieles amarillas. Y estos granos vivos de color son los que nosotros separar, vamos, ¿no?, a utilizar. Esto es muy fácil separar. Así. Y los vamos a ocupar. Estos nos servirán, digamos que van a ser las joyas de nuestro postre. En nuestro postre incorporamos todos los símbolos del amor, ¿te has dado cuenta? Bueno, desde luego que no podemos fallar, ¿eh? Esta vez lo tenemos. ¿Y cuál va a ser tu plan para San Valentín, ya que estamos? Pues mi plan para San Valentín, espero sorpresa. Espera sorpresa. Espero ser yo la persona que se sorprenda, ¿no? No, estos cambios tienen que cambiar también las pautas en este aspecto. Bueno, vamos a ayudarnos, vamos a guardarlas aquí y vamos a separarlas para luego. Y en este trocito de tabla vamos a proceder a nuestra fresa. Vamos a aprovechar esto aquí, vamos a limpiar un poquito y vamos a utilizar nuestro fresón, que si bien no nos va a aportar el gran sabor que nos puede aportar una fresa, lo vamos a utilizar de elemento de decoración. Y esta vez he elegido fresón cuanto más grande mejor, porque vamos a sacar nuestros corazones de fresa. Fresa, la verdad es que tenemos suerte de tener productos así. Tenemos productos fantásticos. Sí, la suerte. ¿Tú sabes el tema del símbolo del corazón? ¿Por qué viene? Pues no lo puedo saber todo, Visila. Pues yo te lo cuento. Soy todo oídos. Bueno, ¿tú sabes cuál es el símbolo de verdad del amor? Cupido. Ajá. Y él siempre va con un arco y una flecha. Y el corazón. Eso viene de la época romana, que se llamaba Eros en la mitología griega. Y por eso siempre el corazón viene representado, claro. Bueno, pues habrá que llevar cuidado con los cupidos. Exacto, esos que andan por todos lados, ¿no? Es importante ahora que cuando nosotros vayamos a cortar con nuestro molde de corazón, utilicemos el blanco, que debe ser la esquina, para dejar bien los ribetes en un rojo más llamativo, que será el que nosotros utilicemos en el postre. Con una fresa tenemos más que suficiente para un postre, ¿eh? Con un buen fresón. Esto es optativo si no tenemos tampoco la simbología del corazón. Si queremos aportar este frescor, lo podemos seguir haciendo con una fresa, ¿eh? Bueno, dejamos aquí reservado. Vamos a tener aquí para nuestro... Nos va a quedar un postre, pero maravilloso, ¿no? Vamos a ver. Así. Bueno, José Manuel, ya nos queda muy poco para probar el postre. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuéntame cuál es el siguiente paso. Bueno, pues va a ser muy sencillo. Lo que primero que te voy a pedir es colaboración. Como el verbo eso sabes que lo tienes. Has visto que ha sido... Oye, hemos hecho un buen equipo, ¿eh? De momento sí, vamos a ver. La verdad es que sí, esto me gusta de cocinar contigo. Desde lejos. Tendremos aquí los bizcochos que cocimos anteriormente, sí. Y ves que he cogido un par de cortapastas, que esto nos va a hacer para hacer nuestra pieza de bizcocho un poquito más pequeña. Vamos a jugar con la forma cilíndrica, sí. Y entonces yo he cortado el primer paso, que es un poco más difícil, y el segundo te voy a dejar a ti, que verás qué sencillo que es. Debes de marcar, yo te enseño, Visila, sí. Vamos a marcar aquí en el centro para que nos sirva de corazón. Y a partir de ahí, en ese corazón, le daremos la salsa al plato y un poquito el volumen. Será nuestro corazón del plato. Muy bien. Que estoy en tus manos. Perfecto, vamos a marcar problema, corazón. Sin miedo, eso. Y ahora verás que tranquilamente nos va a salir nuestro corazón de bizcocho. Que esto es pecado mortal. Entonces esto lo reservaremos. Oye, esto es un muffin, ¿no? Podría ser, sí, de la misma familia, exacto. Los muffins, digamos que son una elaboración a bizcochada
más con mantequilla, incluso en su origen venía siendo un pan con levadura fresca. Sí. Y la mantequilla es una declinación, un derivado de este muffin, que acaba convirtiéndose, la parte grasa en vez de ser mantequilla es aceite de oliva. Bueno, ahora vamos a hacer el paso definitivo. Tenemos aquí nuestro plato negro, creo que es muy, muy apropiado para la ocasión, para que los tonos rojos resalten. Ya has visto que tanto tu color como nuestro rojo estamos en conjunto. Estamos muy conjuntados. Así que procedemos con nuestro bizcochito. Y dos apuntes finales que van a ser, uno, por un lado, cuando nosotros sacamos nuestros corazones de fresa, he aprovechado esos trocitos de fresa para hacer un licuado, que esto nos va a servir, que es un licuado, nuestras fresas con un poquito de azúcar, turbinamos y conseguimos esta salsa totalmente natural de productos frescos. Y por otro lado, que ya no va a hacer falta, voy a proceder a sacar aquí de nuestro frigo, si eres tan amable, nuestro cremoso, que estuvo reposando durante un par de horitas en el frigorífico, ya con su textura idónea, y tenemos nuestra nata montada o chantilly. Chantilly es una nata que va con azúcar. Ajá. En nuestro caso hemos puesto nata con azúcar, podemos mezclar nata y mascarpone si queremos dar un poquito más de cremosidad, y no hemos azucarado, ¿no? Para que tenga más sabor nuestro postre, hemos dejado los valores de azúcar de la fruta por tenerla en condiciones óptimas, y después con nuestro licuado de fresas que tenía un poquito de azúcar, hemos aprovechado para perfumar nuestra nata y para darle unos tonos un poco rosa en función de lo que estamos viendo hasta ahora. Muy bien. ¿Sí? Entonces ahora solo necesito respirar fuerte y adelante. Así que vamos a proceder primero con nuestro licuado de fresas y vamos a llenar lo que recordamos que era el corazón. Sí. No tenemos que tener miedo, porque esto es lo que después nos igualará el contexto en boca para los elementos secos que pueden ser las frutas. Exacto. Ya tenemos el culis. Yo incluso recomendaría a lo mejor partir ya con unos granitos de granada. Recordamos que la granada está llena de agua, entonces esto nos aporta mucho frescor en boca, no nos tiene que dar miedo, nunca más no nos va a venir. Y además es salud, ya hemos dicho las propiedades de la granada. Las propiedades, tenemos que comer más granada, la verdad es que no la aprovechamos tanto. Desde luego. Ahora utilizaremos nuestra chantilly para darle un poco de forma de pico. No tenemos que tener miedo a que se nos quede un poco abierto, porque ahora, con el siguiente paso, que será nuestro cremoso de frambuesa, vamos a utilizarlo de almohada para toda nuestra fruta. Como veis hasta el momento, siempre respetando los tonos de nuestra elaboración. Vamos a guardar esto en el frigorífico, por favor. Y ahora ya llega un poquito nuestra libertad a la hora de exponer, ¿no? Yo creo que hasta el momento el ingrediente básico ha sido la paciencia y el amor. Vamos a continuar con ello en este momento, que es un poco el más plástico a la hora de la pastelería, que no combina con cocina, ¿no? Cocina, el amor siempre hay que regarlo. Siempre, sin duda. Es la semilla que crece con el cariño, ¿no? Entonces, primero yo pondría unas frambuesas un poquito en movimiento, siempre con los tonos rosas. Vamos a hacer así. Vamos a ir con la granada, que no nos dé miedo, y vamos a dejar los brotecitos y los corazones para el final. Vamos a hacer así. Incluso si se nos cae algún grano de granada, no nos debe de preocupar, porque con el efecto del plato nos va a servir. Sin duda, la crema nos sirve de dos cosas. Una, para aportar unos matices de sabor a fruto rojo intenso con el chocolate blanco, que era ese aporte de azúcar que teníamos, y después como concepto para pegar nuestra fruta para que por el transporte no tengamos ningún problema. Vamos a jugar un poco con los tonos y vamos a poner estas frambuesitas con azúcar glass para llamar un poco la atención sobre ese fondo negro y ese rojo tan pasional. Recordar que habíamos utilizado el fresón para el culir, y yo ahora pondría unas fresitas. Bueno. Además, todas las frutas que estamos utilizando tienen características antioxidantes, ¿no? Porque creo que también la fresa las tiene. Sin duda. Y la frambuesa. Sin duda. No hay ninguna fruta que no nos sea saludable para el organismo. Así que desde aquí invitar a que coman fruta también nuestros espectadores. Después tenemos los corazones de fresa.
que por eso era la parte importante que estuvieran blancos en la parte fina, porque es lo que no se nos va a quedar a la vista, ¿sí? ¿Sí? Podemos cargar mucho, no podemos cargar. Nosotros hemos preparado tres, yo creo que vamos a poner tres. Pues muy bien, vamos a hacer, muy bonita. Sí, vamos a terminar el último remate, que veréis que seguro que a nuestros telespectadores les gusta. Vamos a aprovechar este espacio que nos deja la frambuesa, ¿sí?, para, en vez de provocar un vacío, provocar por eso las has puesto, un poquito de volumen, claro. Exacto. Uh-huh. Y ahora, bueno, recordar que teníamos el pistacho por aquí. Bueno, y ahora vamos a aprovechar delicadamente nuestros brotes de mandarina. Los podemos servir o bien con nuestras pincitas, uh-huh. Y quien no tenga pincitas en casa, pues debe hacerlo con el dedo tranquilamente, no hay ningún problema, siempre con sus manos limpias. Y vamos a jugar un poco con estos colores. La verdad es que es un postre muy fácil de hacer, ¿eh? Yo creo que todos nos deberíamos animar a hacer este postre, ¿no? Desde luego lo hemos hecho con la idea de que sea muy sencillo y muy llamativo en casa, de que los puedan elaborar. Y vamos, no creo que tengan ningún problema en encontrar ninguno de los ingredientes. Unas rositas que son muy clásicas. Otro de los símbolos del amor. De hecho, en Estados Unidos casi todos nos regalamos rosas el día de San Valentín, independientemente de que sea un amigo o desde una persona luego, que te importa, la gente siempre regala rosas. Y además, fíjate que tenemos tantos símbolos como puede ser también el chocolate. Desde luego. Y la almendra, que también es otro símbolo de amor. Del amor y la amistad, como exactamente. Al principio, sí. Bueno, y ahora ya, Visila, como ves, el remate final, vamos a utilizar esta hierba que se llama cola de oso para darle un poquito de altura. Vamos a ponerle nuestro petalito especial. Nos ayudaremos para fijarlo bien en el transporte. Nos ayudaremos de nuestra salsa para dar un poquito de color a nuestro plato. Sin cargas, porque debemos de recordar que en el centro ya teníamos nuestro jugo. Eso. Entonces, un poquito de equilibrio en este. Vamos a poner nuestros brotes preferidos. ¿Sí? Y uno. Granitos de granada que nos van a aportar ese hilo conductor para que después nos vamos a encontrar dentro. Y como remate de todo, no hay enamorado que se precie sin una joya. Así que, mejorando lo presente, Visila, voy a pasar a terminar tu postre. O sea que tenemos todos los ingredientes de San Valentín, lo que se suele regalar en San Valentín. Tenemos flores, chocolate, fresas, joyas, lo tenemos todo. Tenemos belleza, tenemos simpatía. Tenemos todo. Tenemos habilidad. Y con esto creo que ya te cedo a ti la última palabra para que se abran las puertas a nuestros amigos. Ahora lo único que vamos a hacer es probarla y dar fe de que este postre está buenísimo y además ya habéis visto que es facilísimo de hacer. Well, friends from Foodie Channel TV, we're coming to the end of our show today where we celebrate love. So now we're gonna try our dessert and I have a guest who's gonna make sure that this dessert is good. So I invite you to try with me. Come on. It's delicious. Easy. So I will see you around, friends. Join us because we're gonna go all over the world, always cooking with love. Thank you.